Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, dirán, Yupi, hay un cambio. Está el microondas puesto, así que capaz que no se escuche bien. Miren, pintamos la cocina. Miren, de colores. Es como un gris clarito. Le cambiamos las manijas, todo, re punchi punchi. Me gusta más, queda como una cocinita de departamento, no sé, me gusta. Y acá sí, acá estoy tratando de hacer dormir a Bastian. Se levantó hace un ratito igual, pero está chanchudo y me parece que quiere seguir durmiendo. A continuación, miren cómo tiene agarrada la jirafa. Ay, tu jirafita. Bueno, a continuación les voy a dejar un clip. Va, son varios clips que los junté. De lo que fue, cómo me levanté hoy a la mañana y eso. Les grabé un poquito, pero me olvidé de hacer la introducción, así que las hago ahora. Y hoy a la mañana nos levantamos bien temprano porque lo tuve que llevar a Bastián a hacerle una radiografía de caderas, que es de rutina, se pide siempre. Va, no sé, por lo menos mi pediatra, el pediatra Bastián lo pidió. Se tiene que hacer esa radiografía para ver cómo va la cadera y qué sé yo, los huesos. Y a los. Hoy me dijo que a los 8 meses se le tiene que hacer otra. Porque a los 8 meses se le terminan de solidificar unos, como unos puntitos, no sé, que es cuando te dicen que lo puede poner en el andador y qué sé yo, pero yo andador no le voy a comprar porque les hace mal a los bebés, se les deforman las piernitas y todo eso, así que andador prohibido. Y de paso que salí a la mañana, a Bastián ya le hacía falta pijama porque él tenía estos, él tiene estos enteritos, que tienen piecitos. Y ya la verdad a Bastián, de los piecitos como que no le va mucho, porque crece, crece, crece y eso le aprieta. Entonces lo siento como que le queda muy incómodo. Y entonces dije, paso por la tienda donde yo siempre le compro a Bastian, que la tienda está acá donde yo vivo. Le compro así unos pijamitas. Opté por comprarle pijamas de 2 piezas, o sea que tenga remera y pantalón, porque se me hace más fácil. Le pongo un body, el pantalón y la remera y queda joya. Así la remerita no se le levanta de noche y no le queda la pancita descubierta. El primero es este. Esto acá obviamente después tengo que ver si le anda. Pero se los voy a probar por arriba porque ya la otra vez tiré las etiquetas y no pude cambiar nada. Es este, que es esta marca, a mí me encanta. Me encanta. Es esta. Su Wenny. O no sé cómo se pronunciará. Lo veo grandecito, así que mejor que quede grande igual.
Es así, con este diseño. Y a conjunto el pantaloncito. Y después se ve que esta es otra marca que traen. Es Ruabel. No sé si la... Es esa. Esta es de 18 meses. Yo no sé. Para un año y medio. Yo no sé si me zarpé o okay. Qué. Pero bueno, prefiero que le quede grande, gente, que chico. Pero no lo vi tan grande. Tiene casi el mismo tamaño que el otro. Aparte es finito, no es muy grueso, así que en algún momento lo va a usar, si no. Pero igual, prefiero que le quede sueltito, porque así duerme cómodo. Es así. Acá más. Ruabel. Nunca la... No la conocía yo. Y con el pantaloncito. Capaz que el pantalón es el que le quede medio largo. Pero bueno, se la remanga. Pero igual, no sé, porque yo siempre digo, este nene le va a quedar enorme y después le queda justo. Así que no sé. Después voy a probárselo. O sea, ir por arriba para que no tenga contacto con él. Y después veré. Cómo no, yo siempre voy comprando, digo, voy a comprar eso y ya está. Pero siempre se me tira la mano para otra cosa. Y le compré como el gorrito el que le había comprado la otra vez, que es este acá. El de aviador. Está ahí, Bastián. Ay, chicos, se giró. Qué pibito. Bueno, se me cayó. El de aviador le queda grande. Entonces le compré este. Que chico le queda hermoso. Bueno, a mí no me entra, a ver. Pero a él le queda hermoso. Es así con orejitas, es este esta. Pilín. Pilín, pilín. Como ya estaba ahí, y mañana, martes, no sé cuándo verán ustedes el video, pero el martes 23, que mañana Bastián cumple 5 meses. 5 meses, pasa volando el tiempo. Y también es el cumpleaños del primito de Bastián, entonces le compramos una remerita. Así ya la tenía y listo. No sé si va a ser cumpleaños o no. Aclaro que si en el blog aparece que vamos al cumpleaños, es porque acá donde yo vivo se puede en reuniones chiquitas, o sea, de pocas personas, y no. Y si hace cumpleaños va a ser de pocas personas porque no puede hacer de más. Así que nada, esto. Que no se asusten si aparezco que estoy en un cumpleaños. Bueno, Olis, pasó como un día, me parece, de la última vez que grabé, que fue el lunes. Hoy estamos a miércoles. No grabé más nada porque, bueno, tuvimos el cumpleaños ese y no tenía nada para mostrar, así que, bueno, perdonen mis fachas. Y quise seguir grabando hoy porque el video del otro día me quedó súper corto y no mostré nada, literal, nada. Entonces dije, bueno, quiero hacer algo más divertido. Y voy a hacer unas galletitas que vi de Caro Tripark. Me parece Tripark. Es como se dice. Bueno, no sé. Les voy a dejar el video por acá. Hizo unas galletitas, copió de otra receta ella. Pero esa receta estaba como en japonés o coreano, no sé. Y ella lo explica en español, obviamente. Entonces le salieron y las quiero hacer. Y el día está súper feo, está todo nublado, llovizna, está horrible. Así que nada, voy a aprovechar la ocasión. Bueno, a Bastián lo puse acá, mirando Peppa Pig. A ver si me deja, porque ya veo que me quedo a la mitad y se echa todo a perder. Bueno, los ingredientes que tienen que usar es manteca, yo esta ya la abrí, porque estuve comiendo. Azúcar negro, negra, bueno, es azúcar negro, morena, como quieran decir. Bicarbonato de sodio, polvo para hornear, chocolate, que acá también alguien anduvo jeteando chocolates, así que, pero a mí no importa porque trae más eso, así que es la mitad de lo que tenemos que usar. Harina y un huevo. Y ahora me voy a fijar si necesitamos otra cosa, si no, después les digo igual. Ahora lo que dice es que hay que derretir el chocolate. Yo lo que voy a hacer es agarrar
chocolate así. Ahí estoy hirviendo agua porque hay que hacerlo así. No sé por qué. Voy a partir ahí, el chocolate para que sea más fácil. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar la olla que está el agua hirviendo, porque así tenía que estar. O espero que esto no se me quiebre porque lo que voy a hacer es, ahí está, ponerlo ahí, apagar el fuego y dejar que se derrita. O sea, va a ir súper lento esto, pero va. Hay que dejar ahí que se derrita. Si yo veo que esto no se derrite, yo lo mando al microondas. Lo voy a poner acá arriba. Así no pierde tanto el calor. Ahí está. Lo vamos a dejar ahí. Ay, me había olvidado. A eso hay que agregarle 30 gramos. No, 30 gramos. Sí, 30 gramos de manteca. 30 nomás. Es poquito. Bueno, miren cómo va. Ahí va. Va derritiéndose esto. Está buena esta técnica igual. Miren ahí, se está derritiendo con la manteca. Va de a poquito, pero va. Chico, estaba viendo el clip de que dije que tenían que agregar 30 gramos de manteca y no sé qué tengo en el diente porque no comí chocolate. Estoy impactada. Bueno, acá va esto. Ahí va, va. Ahora vamos a pasar a la siguiente cosa. Ahora lo que hay que hacer es echar un huevo, que está, bueno, está manchado con harina esto, ¿eh? No es cualquier cosa. Vamos a meter el huevo acá. Va, vamos a romper el huevo. Ahí está. Con la azúcar negra. Esto tiene también harina, así que no se preocupen. Entonces esto lo que vamos a hacer es ir batiéndolo hasta que quede como de un color súper, súper clarito. Vamos a ver si esto sale. Sí me quedó más clarito que esto, no lo pude poner. Así. A esto le vamos a agregar ahora el chocolate que está. Ay, está recaliente la esta. Ay, me quemé. Lo voy a agarrar con esto, porque si no me voy a requemar la. Ay. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer es tirar esto. El video, el original dice que hay que tirarlo lentamente, pero Caro lo tira así, nomás. Así que yo voy a hacer lo mismo, porque si no se me va a endurecer. Esto ahora lo vamos a batir. Ella sigue con el coso porque el señorcito del video sigue con el con esto, digamos. Miren cómo se puso espeso. Bueno, esto va a quedar una bomba. Bomba stick. A la que bomba fideo. Si sí, le estuve metiendo el dedo al chocolate. Sorry. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregar la harina. Hay que tamizarla. Es poca harina, ¿vale? Yo pensé que iba a ser más, pero no. Y sí, ya lo encontré, el tamizador grande. Entonces vamos a seguir revolviendo con esto. Y a esto también le vamos a agregar. Gianfranco, cállate. Lo vamos a tamizar el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio. Pasó como de una. Y esto lo vamos a mezclar todo. A esto hay que llevarlo a la heladera. Ellos le ponen papel film, yo le voy a poner una bolsa porque no tengo papel film. No, no tengo, la verdad. Y entonces, creen que me manché la. Le voy a poner una bolsa, total, cumple la misma función. Y lo vamos a llevar de 30 a 60 minutos a la heladera o una hora, no sé, como ustedes quieran. Bueno, gente, lo hice dormir a Bastian.
Chequeando a ver si estaba bien conectado el micrófono. El auricular, digo. Mi vida, lo amaqué así un ratito y plancho. Se estaba re cansado. Durmió toda la tarde. Es como yo, como mamá osa. Les quería contar que mi hermano, ahora se los voy a mostrar, compró una mantequilla de maní. Sí, eso. Chicos, es horrenda, horrible. Es esta acá, o sea, me decepcionó totalmente. Yo no entiendo cómo en los Estados Unidos o hay personas que coman así los sándwiches de mantequilla maní. Chicos, no la pasaba. Me quedaba todo seco en la boca. Duro, o sea, horrible. No sé, no sé cómo. ¿Cómo la comen? Si ustedes saben, díganme, porque yo, o sea, es grande y va a estar al pedo. Y si esa es no mala forma de comerlos, o sea, comerla así, con masita o algo de eso, porque yo la verdad no la puedo pasar, díganme, no sé, alguna receta para hacer que lleve mantequilla de maní, no sé, algo para, qué sé yo, para no desperdiciarle, que quede ahí varada en la heladera, sin usarla, pobrecita. Ya me acaba de sonar la alarma, ya pasó una hora, vamos a ver qué onda. Y chicos, parece a propósito, sonó la alarma. O sea, la tenía bajita. Y mirá, mirá. Mirá, te despertaste. Tienes un dedón de culo también. La acabo de sacar de la heladera. Esto tiene un olor a chocolate, pero fuertísimo. Ahora lo que hace Caro es agarrar. ¡Upa! ¡Miren! ¡Miren, miren! Es mezclarla. No sé por qué hay que hacer esto, pero bueno. Yo lo voy a hacer. Chicos, miren lo que es esto. Ay, no, no. Me dan ganas de comerlo así nomás. Pero no, no, no. Hay que hacer las galletitas, Giovanna. Las voy a mezclar. No sé por cuánto tiempo, porque bueno. Ahí tampoco Caro dijo cuánto tiempo hay que hacer esto. Porque no le entendió al hombre. Pero bueno, lo voy a, sí, no sé, para mezclarlo y como que se ablanda un poquito, puede ser, no sé. Ahí. Ya puse el horno a precalentarse. Lo voy a poner en esta bandeja. Yo no tengo papel manteca porque no fui a comprar. Le puse un poquito de aceite, o sea, es lo mismo, chicos, es para que no se pegue. Entonces lo que voy a hacer es agarrar una cuchara e ir sacando medidas. No sé, voy a usar una cuchara porque no tengo esos medidores. Primer bandeja me salieron 5, o sea, para que no se peguen, y sigo teniendo acá mezcla, que creo que me van a salir otras 5, así que le calculé bien. Hijo, está cagando, chicos, ustedes no saben cómo caga este nene. Hicimos, hace fuerza y lo disfruta. Me dan miedo. ¿Qué? ¿Estás cagando? Disfruta cagar. Según Caro, esto hay que dejarlo 10 minutos. No sé, porque mi horno no tiene así como de 160 y eso es como así. Miren, a ver, este acá es. Miren, ven que no tiene números. Este es el temporizador, un reloj, pero no tiene número. Si veo que en 10 minutos no se hicieron, les voy a poner un poquito más. Es la hora de la verdad. Ya pasaron los 10 minutos. Vamos a ver. Yo me quedé como unas hamburguesas esto. No se me craquelaron un sorete. Las voy a dejar un rato más porque me parece que les falta. Así que nada, cuando pase un ratito más les cuento. Porque o sea, están re blanditas todavía, así que no, no me animo a sacarlas, se me van a romper todas. Bueno, yo quiero que vean. Estas son las que salieron. Como ven, no se craquelaron un sorete, pero bueno, no pasa nada. Y estas son las que se me quemaron. Miren.
A ver, son ricas, pero no tan ricas. No tienen gusto a brownie para nada. No sé si yo habré hecho algo mal en la receta o qué. No sé, no sé si los ingredientes que usé no son los mismos que usaron en los videos aquellos. No sé. Pero nada, están ricas, están ricas. Lo único es que, bueno, no quedaron craqueladas ni nada. Son galletitas de chocolate común. Nada. Y tiene como ese gustito ahumado. No sé por qué. Como que se me quisieron quemar. Y nada, eso.